Bueno, esta es la segunda parte del video que quiero hacer, o que estoy haciendo más bien, sobre el Parque Stanley, o Stanley Park, como se le conoce aquí en Vancouver, a la atracción turística número uno de la ciudad. Es un parque inmenso, más grande que el Central Park de Nueva York, con un perímetro mucho más largo, un malecón mucho más largo, pero que por tal vez vanidad, los gringos dicen que su parque es más grande, pero no es así. Estamos en otoño y obviamente los árboles botan sus hojas y cambian de color. Las hojas se vuelven amarillas, rojas. Alguna que otra se vuelve azul también, aunque es muy raro, pero ya he visto yo hojas moradas. Otra cosa que tengo que mencionar es que este parque lo cierran en la noche. Al menos esta parte del parque la cierran porque es muy solo. Y para evitar cualquier crimen lo cierran. Y la policía también anda patrullando. Pero antes, estamos hablando de hace unos 20 años o más, el parque permanecía abierto. Voy a darle recorrido también en este momento a todo lo que es el perímetro del parque hasta llegar a la Bahía Inglesa o English Bay, que también es una atracción turística muy grande, especialmente en el verano cuando hacen festivales y también hacen shows y concursos de fuegos artificiales, donde participan varios países. En cada competencia participan aproximadamente 3 o 4 países, como Japón, Austria, Italia, España, Australia. Y dura todo un mes ese festival, aunque los fuegos artificiales solamente los hacen los fines de semana, pero dura un mes. Cada fin de semana le toca a un país y después de 3 semanas de concursar, la cuarta semana es un show donde los 4 países lanzan sus fuegos uno tras otro como final, para que los jueces ya designados elijan cuál país ha tenido un mejor show de fuegos artificiales. Atrás de mí viene un ciclista, tengo que tener cuidado y esperar a que me pase. Aquí en el parque no se puede ir a mucha velocidad. La velocidad reglamento es de 30 kilómetros por hora. Yo en este momento voy a 20. Para que puedas apreciar un poco mejor cómo es el parque. Algún día voy a recorrer el parque a pie, caminando por el malecón,
porque nunca lo he hecho. Son 27 kilómetros. ¿Te imaginas 27 kilómetros? Así como camino yo, posiblemente me tarde unas 4 horas quizás, porque a veces camino despacio. Algunas personas dicen que este parque incluso tiene osos, aunque yo lo dudo, pero puede ser porque como es inmenso, debe de tener algún tipo de fauna. Obviamente sí, hay coyotes, por ejemplo, aquí hay coyotes. Lobos no creo que hayan porque los lobos necesitan un territorio mucho más largo, más grande, más extenso. Vamos a entrar un poquito acá nada más solo para que vean. Ah, ya no pude entrar. Vamos a entrar para que vean como esta parte, lo que le llaman segunda playa o second beach. Está, ahí estamos pasando en este momento a la derecha. No se mira. Diciendo que son las 5 y 30 de la tarde. Han cerrado. Esta parte. Creo que no vamos a poder recorrer todo el parque porque han cerrado esta parte. La que comunica con English Bay. La que comunica con la Bahía Inglesa. Vamos a tener que irnos por acá. Bueno, parece que tenemos que ir a la Bahía Inglesa por otra ruta. Los voy a llevar por la otra ruta que es ya entrando directamente a las calles de la ciudad. Yo quería irme por el parque así para que vieran ustedes la naturaleza, el bosque. Pero han cerrado seguramente para hacer algunas reparaciones quizás. Este parque fue constituido como parque, creo que fue en 1901, pienso yo, algo así. Tal vez me equivoque unos 5 años más o 5 años menos, pero fue a principios del siglo XX. Y obviamente, pues era un poquito diferente. La gente se movía en carruajes, no habían automóviles, comenzaban apenas. Acuérdense que el automóvil comenzó a verse ya en como en 1905. Lo bonito de venir al parque es bajarse y empezar a caminar en ciertas zonas para que se pueda apreciar muy bien cómo es la foresta aquí. A mi derecha, ustedes no miran, pero a mi derecha hay un lugar que se llama la Laguna Perdida. Es una laguna pequeña, artificial, muy bonita, que tiene una fuente al centro y en el invierno, cuando el agua se congela, la gente viene y patina en la laguna. Me voy a bajar para que la conozcan. Voy a tener que desviarme y entrar por otro lado para que ustedes la vean. Ven, aquí ya estamos prácticamente entrando a la ciudad. Voy a tener que cruzar a la derecha para irme siempre por la orillita de la ciudad y no alejarme mucho del parque.
Y vamos a ver. Ah, espérate. Pensé que aquí había de cruzar, pero no. Esta calle se llama calle Denman. Esta es la calle más cercana a la playa. Bueno, no la más cercana, pero sí es la calle central más cercana a la playa. Esta zona de la ciudad se llama West End o la punta oeste de la ciudad. Es una zona muy bonita, bastante turística, obviamente, porque está cerca de la playa. Pero la zona no tiene muy buena reputación porque aquí abundan mucho los homosexuales y mucha gente como que no le parece eso, aunque hay libertad y no hay discriminación hacia la comunidad homosexual, pero aún así hay muchos sectores de la sociedad que prefieren mejor vivir en otro lugar. Aquí estamos a solo una cuadra de la playa hacia la derecha y también vamos hacia la playa en este momento. Acuérdense que les dije de que Vancouver es como una península. Cuando yo vine a Vancouver por primera vez, la primera vez que vine, me hospedé en ese hotel. No sé si lo van a alcanzar a ver. Aquí, en este hotel. Ese hotel que miran ustedes amarillito, ese edificio. Ahí me hospedé. Como verán, obviamente aquí hay muchos negocios. A pesar de que es domingo, hay mucho tráfico. Yo pensé que por ser domingo iba a estar un poquito más calmado el tráfico, pero está súper transitado ahora. Voy a meterme a la derecha para que vean dónde está la Bahía Inglesa. Aquí estamos en la Bahía Inglesa.
Esa es la Bahía Inglesa, ya la vamos a conocer. Me voy a parquear acá si puedo. Para que la conozcan, pero no veo un espacio donde yo pueda parquearme. Aquí nos vamos a parquear en este espacio de acá. Vamos a desmontar el teléfono para que saquemos la cámara y les pueda mostrar la Bahía Inglesa. Mira, esa es la Bahía Inglesa. Aquí donde se viene la gente a bañar en los veranos. Bien concurrida, mucha gente viene, se llena. Estos son los ciudadanos canadienses. Mira, estos gansos son los gansos canadienses. Aquí nadie los molesta, nadie los persigue, todo el mundo los respeta, aunque se cagan por todos lados. Pero la gente no los puede tocar. Si tú tratas de agarrar uno, te regaña, la policía te puede poner una multa. Estas son las bicicletas que los turistas pueden rentar. Entonces acá solamente, creo que con una tarjeta de crédito, la pones acá. Le metes los datos y la puedes sacar para recorrer la ciudad. No tienes que traerla aquí precisamente, sino que puedes dejarla en otra parte de la ciudad donde hayan estas estaciones especializadas para este tipo de bicicletas. Como verás, obviamente mucha gente la saca porque no hay ni una acá, solo hay 3, 4. Entonces yo te estaba diciendo que cuando yo vine a Canadá por primera vez, yo me hospedé en este hotel que está aquí, en este azul. Allí me hospedé, estuve como 15 días. Mira, supuestamente estas estatuas las han puesto como para atracción turística, pero para serte honesto, a mí no me gustan estas. No sé, me producen cierta repulsión, no sé por qué. No me gusta cómo los han hecho. Si tú miras esto en la noche, hasta te da miedo. Mira. Mira. El material es como aluminio. Es lata, hojalata, algo así. Han repetido, mira, este con las manos arriba es este mismo. Creo yo que está repetido. Bueno, al igual que esos dos, mira, están repetidos.
Esta es la Bahía Inglesa, una de las atracciones turísticas más grandes que tiene Vancouver, especialmente en el verano. Y bueno, es bonito por los festivales, pero después de cierto tiempo como que tú te acostumbras. Mira, te voy a mostrar cómo es la Bahía Inglesa. Vladimir, ITC 5, 45 PM. Ahí andan los patos, mira, cagándose por toda la calle. Nadie le dice nada. Uy, si tú llegas a tocar uno de esos, te llevan preso o presa. Mira. Bien tranquilos. Estos mandan aquí porque estos nadie les dice nada, ni los policías. Bueno. Esta es la Bahía Inglesa. Hace unos años yo me sentaba en una de estas bancas con un amigo, nos veníamos, nos traíamos la guitarra y nos poníamos a tocar canciones acá en esta banca de en medio aquí. Nos sentábamos y empezábamos a tocar y a cantar. Esta es la famosa Bahía Inglesa. Mira, ya pusieron restricciones también, porque antes aquí podías venir a las 12 de la noche a pasear, a sentarte, a pensar o platicar. Pero ya cerraron. Mira, aquí dice que el parque está cerrado desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana y que ninguna persona se le permite al parque después de las 10 de la noche. Y que tampoco se puede fumar. This is why I really want these other guys. Como verás, aquí la gente viene, se sientan a pensar. A platicar. Esa zona de allá se llama Kitsilano. Esta zona de acá. Mira, y aquí te voy a mostrar esta zona de acá, esto que estás viendo acá. Esto es lo que le llaman el planetario. Es un lugar donde pagas y te muestran unos programas muy bonitos de las estrellas. Es de astronomía. Bueno, ya conociste la Bahía Inglesa. Aquí es donde hacen los festivales de fuegos artificiales. La gente se llena, se conglomera acá en esta playa. Todo esto
abarrotado de gente, donde no puedes ni caminar. Más de 250 mil personas se reúnen cada año para venir a ver ese concurso de fuegos artificiales. Este año hubo, pero yo no vine. Ya tengo 2 años de no venir. Ya. Bueno, ya conociste la Bahía Inglesa en Vancouver. Aquí está un mapa donde te voy a mostrar. En el primer video, esta es la segunda parte. En la primera parte, yo me vine, veníamos acá, entramos acá, nos fuimos por todo esto. Y déjame ver por dónde está el faro. Por aquí está el faro. Aquí nos parqueamos. Aquí es donde está un árbol muy bonito. Dimos la vuelta. Nos venimos por todo esto. Y llegamos acá. Y aquí nos detuvimos. Aquí termina la primera parte. Y en la segunda parte, o sea, en este video, nos venimos por todo esto. Déjame ver. Sí, nos venimos por todo esto. Y aquí no pudimos entrar aquí, sino que nos venimos por esta parte de acá. Y entramos por acá. Nos venimos hasta acá. Y en este momento estamos aquí. Déjame ver. Sí, porque aquí está, mira, English Bay. Ese es aquí, o sea que estamos acá. Y nosotros estamos parqueados aquí. O sea que allá está el carro. Allá está mi humilde carrito. Bueno. Ya. Muy bien. Entonces, vámonos. Quería llevarte a la playa segunda, que llaman Second Beach, pero está cerrado. Es bonito también, o sea, aquí Second Beach, porque nosotros estamos acá en English Bay. Yo tendría que tomar mi coche, venirme por todo esto y parquearme por acá. Pero después tengo que regresarme por todo esto otra vez. Esta es la laguna, es lo que quería mostrarte, la laguna perdida. Porque aquí en el centro hay una fuente y toda esta laguna se congela y la gente viene a esquiar. Aquí hay cisnes, también hay cisnes, es muy bonito. Ah, por si no conocía las cagadas de pato de estos gansos canadienses, mira. Ahí está una, mira. Parecen, no sé, cigarros, parecen gusanos, no sé. Bueno, entonces nos vamos a ir. Esto es todo lo que te quería mostrar. Pues esto es lo que te quería mostrar sobre Vancouver. Desafortunadamente el clima no estaba muy bien, está comenzando a lloviznar un poco. Pero por lo menos ya conociste lo que es la Bahía Inglesa, lo que es el Stanley Park. Y un día de esto voy a entrar al Stanley Park adentro a pie para que conozcas. Para mostrarte las atracciones que hay dentro del parque, como el acuario. También hay un pequeño tren para niños. Y todo eso te lo voy a mostrar en otro video, ¿ok? Gracias.
pasado.